Lo que es cierto es que ustedes están siendo fuerza de choque para resistir el cumplimiento de una orden judicial. Yo no soy es ni fuerza de un papelón. Yo no soy ni fuerza de choque. Un papelón como comisario, una fuerza de seguridad que tendría que estar cuidándonos a todos, lo que está haciendo es usando la fuerza para incumplir una orden judicial. Dos órdenes judiciales la están incumpliendo. Son fuerza de choque de un gobierno autoritario que le está mandando a hacer una tarea que no corresponde. Buscan de distintas maneras evadir las resoluciones judiciales. Están violando, resistiendo las órdenes judiciales. Están violentando la ley, están violentando las instituciones, están violentando la democracia. Es evidente que les preocupa cero la calidad de nuestra democracia. Es grave, no es grave solamente para quienes estamos a favor de una ley, y no es grave solamente para quienes pensamos de determinada manera. Esto es grave para todos y todas, porque hay un gobierno legal, elegido por el voto popular, pero que actúa como un gobierno de facto, que actúa como un gobierno autoritario, como un gobierno antidemocrático, que actúa violentando la ley, violentando la norma, violentando la Constitución y desobedeciendo las órdenes judiciales. Primero pusieron la infantería para desobedecer y ahora lo que hacen, como hay una resolución de un juez que ratifica la vigencia de las cautelares y donde claramente está vigente las cautelares y por lo tanto, al estar vigente la cautelar, los efectos de los decretos están suspendidos, por lo tanto no pueden tomar ninguna decisión y se cayó la intervención, se cayó absolutamente todos esos decretos, porque la cautelar está vigente y lo acaba de ratificar en el juzgado de Capital. Acaba justamente de aceptarse, primero rechazado el pedido de la nulidad de la precautelar. Segundo, también se le concedió la apelación para que la Cámara resuelva, pero con carácter devolutivo, no suspensivo. Por lo tanto, no suspendieron absolutamente nada. Cuando se dirige sobre mi persona, opina como presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por lo tanto, ratifica mi condición. Quiero decir, está dos jueces federales actuando y el Poder Ejecutivo violando. Cuando Macri dijo el otro día en conferencia de prensa que estaban apeladas y suspendidas, ¿estaba mintiendo o estaba mal asesorado? Yo quiero creer que estaba mal asesorado, pero esta es la situación. Y hoy lo que están haciendo es vaciarlo, de hacer que no hay nadie, pareciera ser que hay gente en el sexto piso, pero esperaremos a ver si salen, que se quedan a vivir acá. Porque alguien tiene que haber en el edificio, o abandonaron el edificio, un nivel de irresponsabilidad absoluta. Abandonaron el edificio, nadie sabe qué pasó, no se está registrando nada, no se está fiscalizando nada. Lo que tenés es un abuso de autoridad, un abuso de los recursos del Estado para violentar la ley. O sea, el Poder Ejecutivo hoy, el Poder Ejecutivo está utilizando la fuerza pública para resistirse al cumplimiento de una ley. Están usando la fuerza pública para resistirse a los fallos de los jueces.